tíralo, tíralo. Gracias, gracias. La escuela Seiyin Kung Fu de Venezuela. Estamos haciendo el ritual de la danza del león, que es propicio del año nuevo lunar o festival de la primavera, que se realiza a nivel ya mundial, y ahorita es en China año nuevo, lo que es para nosotros el año nuevo acá en el foco solar. El de ellos es lunar, y a nivel todas las comunidades chinas en el mundo, desde California, Nueva York, Perú, Colombia, Sudamérica, Oceanía, Europa, y aparte de China, realizan este ritual. Lo que acabamos de hacer es la salutación al negocio, que se hace entre un ritual de tres saludos, tres inclinaciones que hace el león como manera de reverencia y respeto hacia el negocio. Luego comienza a hacer una danza, los pasos elementales propicios de entrada al baile. Luego hace de nuevo el ritual de salutación para cerrar la bendición hacia el negocio, y finalmente hace un poco de baile y luego hace una toma de alcohol para hacer el ebrio, o león borracho, que es muy usado en China. En China hay muchas modalidades donde se usa también con unos especies de zanco o topes de madera, donde se hacen exhibiciones y se hacen torneos a nivel de China y a nivel de todo el Asia en el mundo sobre la danza del león. Es muy popular, es la más popular, es más popular que la misma danza del dragón. Es la danza del león propiamente dicha, y que está correspondiendo ahorita con el año nuevo chino. Nosotros damos la bienvenida, hemos bailado en la comunidad china de Villa de Cura, en Valencia estuvimos el domingo en el club chino, en Maracay estuvimos el primero de enero correspondiendo al año nuevo de nosotros, y ahora al año nuevo chino que está por comenzar. Ya estamos en el año nuevo chino, el año de la cabra de madera. Nosotros como practicantes de artes marciales chinas tenemos el compromiso de extender la parte de esa cultura y lo que mi maestro me dejó como legado de esa forma. Aquí está la escuela representada, gran parte de los alumnos, que son los que componen el ritual de la danza del león. Ahora vamos a hacer una pequeña refrigerio, algo de comelona, que va acompañado también del ritual. Por lo general es de una cena, torta, al igual como hacemos nosotros nuestro ritual de Año Nuevo acá. Entonces es muy popular, y para los paisanos, los asiáticos, este león, que es hecho de papel y todo esto, es muy reverenciado y muy respetado. O sea, el respeto que ellos llevan hacia esta imagen es lo que nosotros tendríamos acá con una deidad, un santo de nuestro, por decirlo así. Entonces, está muy, muy arraigado en China, y es costumbre agarrarlo aquí en la frente o el cuerno para simbolizar buena aventura y buena suerte. Entonces, cuando lo hemos ido bailando en los diferentes negocios, sobre todo en el Club Chino de Valencia, donde están todos los paisanos y la Asociación de Mercados, bueno, todos se reúnen cerca de él y mandan a los niños a tocarlo como acto de buena aventura, de buena suerte. Somos la Escuela Seiyin, Serpiente de Venezuela, representado, y tenemos nuestra página en Facebook. Gracias por la atención y gracias a la oportunidad que nos da la televisora de expresarnos en esta parte de la comunidad, que ya venimos desde el centro para acá, y este es nuestro cierre. Gracias, en nombre de la Escuela Seiyin. Bueno, y ahora es parte de la ceremonia el compartir, como toda festividad de Año Nuevo. Hello. Giovanni Laure. ¿Cómo, Juan? Dime, ¿cuántos años tiene desarrollando esta experiencia? Como un año y tres meses. ¿Y qué te ha parecido esta tradición? Sí, es algo diferente que no se ve en todas partes. ¿Ha bailado el león? Estoy practicando para empezarlo a bailar. Vamos a empezar una práctica. Toda la escuela ha empezado a bailar león en los eventos.
¿Tú vives en dónde? Yo vivo ahí en Los Colorados. Saludos a toda la gente villacurana, todos los zamoranos. Somos estudiantes de la escuela de Kung Fu Seiyen de Usao, establecida acá en Venezuela hace tiempo ya, con nuestro maestro Sifu Henry Morales. Y invitamos a toda la comunidad zamorana, pues, a que practiquen artes marciales, bien sea china o japonesa, la que más les guste. Y son bienvenidos a nuestra escuela en la Coromoto, sobre todo la china, ¿no? ¿Y qué has aprendido tú practicando artes marciales? Mira, he logrado tener un mayor control en cuanto a lo que es la relajación, concentración, más seguridad en mí mismo, una mejor salud, en fin, alcanzar metas, logros, bueno, y esto es en cada día, el Kung Fu significa mejora continua, ¿no? Es practicar para una mejora continua, y he logrado, pues, ser una mejor persona cada día con la práctica del Kung Fu. ¿Qué significa para ti la danza del león? La danza del león es algo muy importante, es algo espiritual, que trasciende nada más lo físico. Como podrán ver en el video, es algo visual muy bello, muy hermoso, pero eso más allá de lo físico, hay algo de energía que se mueve dentro de lo que es el entorno de la danza, pues. Y gracias a eso, esa energía que se mueve, en tanto positiva como negativa, buscamos que esas energías positivas que rodean, pues, este sitio sean mejor y sean más prósperos, y eso se traduce en salud, en bienestar, en amor, en un sinnúmero de cosas que son beneficiosas para los seres humanos. ¿Qué dices eso? ¿Tú eres practicante también? ¿Eres artista en la escuela? Sí, señor. Tengo ya practicando 3 años Kung Fu. ¿Y qué te ha parecido la experiencia? Realmente me ha cambiado. Es más allá que una simple arte marcial, es una forma de vida. He estado en varias formas de artes marciales antes, pero llegando aquí fue que verdaderamente pude como que descubrir lo que me gustaba, y por eso es que sigo permaneciendo aquí al Kung Fu. ¿Qué descubriste? ¿Qué es lo que realmente te gusta del arte marcial? Es más allá que simplemente lanzar un golpe o aprender una patada. Es más arte de vida. La filosofía que tiene el Kung Fu nos ha cambiado, nos hace mejor persona, un constante cambio, un aprendizaje, más allá que simplemente golf. Se puede aprender también como cualquier arte marcial, pero es más allá algo filosófico, es algo más espiritual. Y sobre la danza de león que acabamos de ver, ¿qué te pareció? Excelente, ya, por decirlo algo, los menores, estamos practicando para ya el próximo año, si Dios quiere, ya tomar la iniciativa de bailar el león y poderle, como decir, quitarle un peso a los hermanos mayores, ¿ves? Y nosotros también poder bailar el león. ¿Y esa hermandad entre ustedes, de dónde surge? Surge dentro de la misma escuela. Nuestro padre, por así decirlo, es el Sifu Henry Morales. Los hermanos mayores, el hermano Giovanni, el hermano José, el hermano Joel, son hermanos mayores. Nosotros somos hermanos, en este caso yo vengo siendo como hermano intermedio, y los hermanos menores son los más nuevos, y todos estamos aprendiendo poco a poco de todo para el año que viene estar en forma. ¿Qué dirías tú a los jóvenes de Villacura que les gustaría participar? Que vayan. Como ya lo había dicho, es más que arte marcial, y es mejor que andar en la calle por ahí haciendo cualquier cosa y tener la mente divagando en cosas que no se deberían hacer. Es momento de recuperar juventud, de construir un mejor país, también pensar en las cosas. No necesariamente entrar en las artes marciales para ser buen ciudadano, pero sí sería una buena manera de empezar a hacerlo.